Aproximadamente a las 3:50 horas del día martes 11 de noviembre, se registró un principio de incendio en un vagón que se encontraba dentro del predio del ferrocarril. Bomberos voluntarios fueron alarmados por esta situación por personas que se encontraban justamente en la escuela profesional. Dicha escuela está a pocos metros del predio. Miguel Sánchez, bombero, nos informa. La actividad que tuvimos ayer es una salida al predio del ferrocarril, donde llamaron por un incendio y que se fue a verificar el que estaba de cuartelero Verón, Ricardo, y bueno, y se fue a verificar y constató de que se estaba quemando un vagón. Realizaron un llamado de vecinos del lugar, una escuela lindera. Sí, exactamente, está la escuela profesional que está ahí en el predio también del ferrocarril. Entonces, como ellos vieron humo, esas cosas, llamaron a bombero para que estamos muy agradecidos, porque eso es lo que tendríamos que hacer, o sea, cada ciudadano tendría que hacer eso cuando ve. Entonces así nosotros podemos llegar al lugar y ver qué podemos hacer para solucionar, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el panorama que ustedes encontraron una vez que arribaron al lugar? Sí, cuando llegamos al lugar hemos visto que hay unas personas que están trabajando ahí en el predio del ferrocarril, que están haciendo limpieza, hicieron quema de pasto, y entonces eso lo que agarró temperatura al vagón, es un vagón viejo, donde tiene dentro del vagón, existe una pared completa de un producto proveniente del polipropileno. Entonces eso es lo que agarró temperatura y se hizo que se prenda eso, ¿no es cierto? Digamos, ¿se encontraba vacío? ¿Era un vagón de carga? Sí, exactamente, un vagón de carga con paredes de acero, ¿no es cierto? Que no es, por eso fuimos, verificamos y hemos visto que no había ninguna clase de riesgo, y por ese motivo se dejó de que se consumiera ahí nomás todo, ¿no es cierto? Las personas que estaban en el lugar tampoco se dieron cuenta que podía llegar a suceder esto. Exactamente, ellos estaban, ya te digo, estaban haciendo limpieza y bueno, ellos no constataron de que eso estaba y que podía haber llegado a esto, ¿no es cierto? Lo importante es que no hubo lastimados ni personas con algún tipo de problemas. Sí, exactamente, porque es como yo le decía a mis compañeros también cuando llegamos al lugar, que fueron los bomberos anteriores, llegaron una unidad, después yo me voy en mi movilidad particular, y llego al lugar y bueno, y verificamos un poco la situación y no valía la pena, ¿no es cierto?, que nosotros hagamos un trabajo, porque hubiera sido un trabajo bastante importante, pero a la vez innecesario. Cuando ustedes reciben un llamado, ¿directamente salen o tratan de certificar en cierta forma, comprobar si es fehaciente el llamado? Sí, no, el cuartelero que está de turno lo que hace cuando llaman al cuartel, él verifica el teléfono, y por eso que por ahí se demora un poquitito más, porque él tiene que llamar de vuelta a la persona que lo llama, y de esa forma nosotros salimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diariamente, tenemos cada 5 minutos, tenemos capaz que 10 llamados que llaman, nada más que para hacer broma y cosas así. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos que trabajar de esa forma, verificar, y por eso a veces se demora un poquito también de parte de bomberos. Sánchez, actualmente se encuentra en la institución realizando una actividad benéfica para enviar mercadería a Buenos Aires a personas que, bueno, están sufriendo por las inundaciones. ¿Cómo se encuentra la recolección de los mismos y cuándo aproximadamente se va a hacer el envío? Y aproximadamente el fin de semana se haría el envío, y yo como le dije a los otros medios también, Monte Casero, la gente de Monte Casero son muy solidaria, se está trabajando, estamos recibiendo muchas ropas, muchas cosas que eso va a ser enviado a Luján principalmente, ¿no es cierto? Si hay algún pedido en particular que usted quiera realizar, para quienes quieran acercarse a colaborar, ¿con qué pueden hacerlo? Sí, más que nada estamos recibiendo muchas ropas, se recibió, más que nada sería pañales, que por ahí es un poco más para las criaturas, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que por ahí nos faltaría un poco más.